¿Qué tal amigos de Redbox? Soy su amigo de siempre, Freddy Oyuela. Hoy salimos otra vez a visitar a más emprendedores. Esta vez conocimos a Luigi's Burger. Es un emprendimiento que tiene ya 4 años y tiene la perspectiva de abrir más locales, pero lo más interesante es cómo empezaron sus fundadores. Es una familia de personas que han sido muy ordenadas y que se han sabido administrar y sobre todo adaptar a los cambios. Nos van a dejar unas lecciones muy importantes, sobre todo cómo cuidar el capital, cómo adaptarse a las diferentes cosas. De hecho, ellos tuvieron algo muy interesante y es que pese a lo que mucha gente opina, que estar en las apps, que estar en el comercio digital no funciona, pues para ellos se ha vuelto su eje principal de comercio y con muy excelentes resultados, tanto que ya están pensando en expandirse. Así que créeme que en esta ocasión vamos a ver una interesante historia de éxito y sobre todo cómo adaptarse y cómo tener creatividad para poder cambiar. Así que quédate con nosotros porque vamos a comenzar y vean esta interesante historia. Y recuerden, no olviden compartir, darle like y dejarme sus comentarios para que podamos apoyar a más emprendedores en nuestro canal. Quédate con nosotros que comenzamos. Luigi's Burger, un emprendimiento en la comida rápida hecho a pulso con mucha perspectiva, mucha visión, mucha dedicación y sobre todo mucho orden. Nace con la iniciativa de una familia de emprender, de asegurarse un futuro y sobre todo de tener una fuente de ingresos además de sus trabajos. Así que comienzan a desarrollar un proyecto que les ha traído muchas satisfacciones, pero no ha sido fácil. Han tenido que organizarse a nivel financiero, a nivel de producto, llegando hasta tal nivel de hacer sus propios productos, de generar sus propios criterios de calidad para llegar con el producto de la mejor calidad y el mejor sabor a sus clientes. Así que quédate con nosotros porque hoy vamos a hablar con Sandra Carballo, una de las fundadoras de este proyecto tan hermoso, que nos va a contar cómo ha sido, cuáles han sido los secretos y cómo han soportado todas estas crisis, como por ejemplo adaptarse a una pandemia por medio del domicilio. Así que quédate con nosotros y disfruta y aprende de esta maravillosa historia de emprendimiento. ¿Qué tal amigos de Redbox? Hoy seguimos con otro episodio más en la calle. Hoy salimos a visitar una hamburguesería muy chévere, se llama Luigi's Burger. Está ubicada aquí en la ciudad de Santa Tecla, en San Salvador. Y pues vamos a hablar un poco, es una pareja de emprendedores que a mucho esfuerzo han logrado emprender y han tenido algunos cambios. Entonces pues hoy vamos a hablar con ellos y vamos a aprender un poquito sobre su experiencia. Bienvenida. Gracias, muy amable, gusto de recibirles. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue que ustedes decidieron emprender? ¿Cómo les salió esa idea? Bueno, básicamente, mi hijo tenía un amigo que iba a construir estos locales acá en la zona y le ofreció uno y él tiene pues esa decisión de emprender y nos dice que quería poner un negocio acá, pero lo chistoso fue que él quería que fuera una sala de belleza. Entonces yo le decía, pero nosotros no sabemos nada de ese rubro. Entonces se nos ocurrió que mi primo sí sabía de cocina y él dijo, yo les puedo brindar una buena receta de hamburguesas y nos empezó a enseñar. Doña Sandra, ¿qué profesión tiene usted? Yo soy profesora y arquitecta. ¿Y cómo es que una profesora y arquitecta llega a tener un negocio de comida rápida? Sí. Fíjense de que yo pienso que muchas veces nos estamos como quejando de que a veces no tenemos los suficientes ingresos, pero en el caso de los maestros, trabajamos un turno y el otro tenemos un turno libre. Entonces uno dice, ese es un tiempo ocioso si uno no busca qué hacer. Entonces se dio la oportunidad y entonces estábamos, formalizamos la idea. Entre la familia hay varios profesionales en diferentes áreas, mi hijo en el área de mercadeo, mi hija en el área de publicidad y arquitectura de interiores y en fin, mi esposo más encargado como de la logística y así fuimos madurando la idea entre todos y surgió Luigi Burger. ¿Y en qué año se inauguró Luigi Burger? Nosotros inauguramos Luigi Burger el 15 de diciembre del 2018.
Ya estamos próximos a cumplir 4 años. ¿Y qué fue lo más difícil o lo más retador cuando abrieron? Digo, porque igual cuando uno emprende, pues tiene esa incertidumbre, ¿no? No sabe, no has hecho clientes todavía, Sí. crees que va a funcionar. ¿Cómo fue para ustedes? Pues en realidad para nosotros, más que difícil, fue una experiencia muy, muy, muy fortalecedora acá en la colonia. Pues mi esposo es muy conocido, mi hijo es muy conocido. Estaba la novedad, ¿verdad?, de que había unos locales nuevos en la colonia y fue como un boom acá. Hemos tenido una gran receptividad de la gente y gracias a Dios, hemos logrado mantener la calidad, el precio equilibrado y la gente sigue viniendo. Uno de los retos que usualmente tienen los emprendedores cuando comienzan es controlar los costos, porque el reto de la comida rápida pues es que no te puedes quedar con mucho inventario. Que todo lo que desarrolle se venda. Sí. ¿Cómo han manejado ese tema? Pues tenemos la ventaja que a veces cuando tú sientes que estás, por ejemplo, con pedido ya, Uber, y luego dices, me tienen retenido el dinero un tiempo, pero tú, eso mismo te va haciendo como una especie de ahorro, o sea, no los tienes que ver como una desventaja, sino más bien como una forma de tener un capital retenido ahí, que luego cuando te llega se va moviendo de todas maneras. Entonces, hemos tenido esa ventaja, nunca acumulamos producto, gracias a Dios. Tenemos proveedores locales acá, ¿verdad? Compañeros de trabajo ya para nosotros, de panaderías cercanas, proveedores de carne, de papa, hemos logrado hacer una red con ellos, con la que el producto nunca se ha retenido, siempre se está moviendo, gracias a Dios tenemos un buen volumen de venta y no acumulamos producto y sobre todo en estos tiempos tan difíciles hemos logrado un equilibrio entre calidad y precio. ¿Quién es el que se inventa estas hamburguesas? ¿Cómo? ¿Quién es el que se inventa las hamburguesas? Todos los platos que tienen, que la carnísima, ¿cómo se las inventa? ¿Quién es el que las desarrolla? Fue como poco a poco y debido a las mismas necesidades de los clientes que va surgiendo que introduzcamos otro producto, ¿verdad? Por ejemplo, un hot dog más grande. Ahorita estamos preparando, por ejemplo, la fórmula de chorizo, porque varios dicen que queremos una de chorizo, ¿verdad? Entonces estamos preparando una fórmula para la de chorizo. Y así entre todos, recuerdo que cuando estábamos con mi primo y me decía, vamos a hacer una que tenga mitad res y mitad cerdo. Entonces yo le decía, o sea, 50-50. Y ahí como bien naturalmente iban surgiendo los nombres, ¿verdad? De las hamburguesas y sobre todo incluyendo la marca, ¿verdad? La Louis, la Super Louis, ¿verdad? Entonces ahí hemos ido introduciendo los nombres y se han ido acomodando como muy naturalmente. Doña Sandra, ¿qué ha sido lo más retador en estos 4 años? ¿Qué ha sido lo más difícil? Ah, lo más retador definitivamente tiene que ser la pandemia, ¿verdad? Ya. Cuando se dio el cierre de los restaurantes en la época de la pandemia, recuerdo que venimos ese domingo con mi esposo y una de las chicas que nos ayuda y estábamos acá y los tres y pasó todo el día y no hubo una sola venta ese día. Okay. Ajá, entonces nosotros dijimos, entonces sí quizás va a ser necesario cerrar porque la gente, el miedo, el pánico invadió a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ese día es el único día en la historia del Baby Burger, obviamente, gracias a Dios, no hubo ni una venta. Entonces, nosotros dijimos, quizás va a ser necesario cerrar, porque definitivamente no sabemos, no vamos a poder mantener así. Entonces, ese día fue un domingo. Pero luego de eso, las cosas siguieron como normalmente. En cuanto a las ventas, no perdimos como en ese momento la gente que venía a comer acá a las instalaciones, pero entonces surgió el delivery de manera instantánea, ya estábamos afiliados con los delivery, pero en ese momento ese fue como el punto fuerte para sostener el emprendimiento. ¿Y qué fue lo que los motivó a tomar el delivery? Porque muchos restaurantes no hicieron eso, ellos hicieron su propio delivery y algunos les fue bien, otros no, por los costos. Sí. ¿Qué fue lo que los motivó a trabajar con estas empresas de app para poder salir adelante? Fíjese de que gracias a Dios siempre hemos tenido
como la ayuda o la opinión de amigos que nos sugieren cosas y hemos tenido esa receptividad de hacer caso, como decimos en buen salvadoreño, cuando alguien nos da un consejo, ¿verdad? Sí. Porque hubo alguien que le sugirió a mi hijo, mira, ese es un mercado que no lo estás atendiendo, tenés tu mercado local, pero ese te puede ampliar tener clientes de fuera. Entonces, exacto, nosotros dijimos, sí, tiene razón, y lo tomamos y fue muy bueno, ¿verdad? Nos ha funcionado muchísimo el delivery, tanto con ellos como el delivery propio, porque en ese momento de la pandemia, mi hijo se quedó sin trabajo un mes antes de la pandemia. Pero eso, en vez de afectarnos, en ese momento nos benefició muchísimo porque él se unió al equipo de los que entregaba. Entonces se hizo repartidor instantáneamente y nos ayudó mucho el hecho de las ideas de mercadeo que tiene él, todo fueron muy importantes para salir adelante en la época de la pandemia. Entiendo, doña Sandra, que usted trabaja y al mismo tiempo es emprendedora. Sí. ¿Cómo se reparte su vida? ¿Cómo reparte su vida entre su emprendimiento? Porque ya son 4 años, sí. Y ya es algo, digamos, que el promedio de los restaurantes de comida rápida no duran más de 2 años, ajá, según estadísticas. Sí. O sea, ya han hecho una labor titánica de llevarlo y aguantar una pandemia, sí, y seguir adelante y no cierran ni siquiera los domingos, o sea, de no lunes a domingo. Ajá. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo usted se reparte para poder mantener el emprendimiento y al mismo tiempo mantenerse en su trabajo? Bueno, realmente, siempre hablando de los consejos que nos dieron algunos amigos, alguien dijo, yo tuve una pizzería, pero cuando mejor estaba, digamos, en cuanto a adquirir clientela, luego dice, estábamos muy jóvenes y éramos muy irresponsables y a veces abríamos, a veces no, hey, no abramos ahora. Y entonces, dijo él, hay que ser muy responsable, ¿verdad? El cliente siempre lo va a buscar y si de repente alguien viene y está cerrado, entonces dice, no, que ahí cierran tal día o que fui cerrado. Estaba cerrado. Entonces, eso nos dio el criterio de responsabilidad respecto a los clientes y a la atención que se les da. Sí tratamos de turnarnos en ciertos momentos para que uno de nosotros tenga un día libre, ¿verdad? O 2 días libres, para que regrese con ánimo de seguir adelante. Pero sí, eso fue un muy buen consejo que nos dio alguien, el tener responsabilidad respecto a los horarios, claro, y a la atención, ¿verdad? El no dejar al cliente con un no hay o con ya no es hora o con eso, sino si hay clientes, sigue abierto. ¿Qué tanto apoyo se necesita de la familia para poder llegar a sacar adelante un emprendimiento como este? Creo que eso ha sido vital para poder mantener el emprendimiento porque todos nos hemos involucrado. Uh-huh. Creo que es muy difícil cuando es una sola persona la que está al frente y los demás no le apoyan o no se involucran. En el caso de nosotros, todos estamos involucrados en diferentes áreas, ¿verdad? Unos más metidos en el área de menú, otros metidos más en el área de publicidad, otros en el área de abrir nuevos mercados. En fin, cada uno ha hecho como su obra en determinada área para poder continuar adelante. ¿Cuál es el futuro para Luigi's Burger? Para Luigi's Burger nosotros esperamos muy pronto abrir una nueva sucursal. Estamos buscando, ¿verdad?, el poder abrir uno en una zona populosa que probablemente sea el otro extremo de la ciudad, ese es nuestro pensamiento en este momento, ¿verdad? Buscar, mi hijo está ya buscando local, buscando cómo invertir en otro Luis Burger fuera de San Francisco. ¿Qué consejo le darías a todos estos emprendedores que quieren emprender, que quieren salir adelante, pero que todavía no se deciden o que no le dedican como su esfuerzo a su proyecto? Porque hay mucha gente que cree que por solo el hecho de decir, yo emprendo, invierto, ya todo, sí, le va a funcionar. No. ¿Qué consejo le darían ustedes? Bueno, yo le daría el consejo que se organicen en primer lugar financieramente, ¿verdad? No descapitalizar un negocio, porque eso es lo que muchas veces hace que los jóvenes pierdan el capital de trabajo que han logrado hacer. Que sigan invirtiendo, que confíen en su marca, que confíen en su producto, ¿verdad? Que a pesar de las adversidades mantengan la calidad, porque la gente
Nosotros, por ejemplo, en este momento solamente hemos aumentado un 20% de lo que costaban las hamburguesas antes de la pandemia. Y gracias a Dios, la gente dice, muchos se habían tardado en subirle de precio. Que la calidad de ustedes es muy buena. Entonces, como dijo otra persona, dice, en la mayoría de restaurantes le ponen unos 7 papas. Y ustedes, dice, papas sin miedo, dice él, ¿verdad? Ustedes son papas sin miedo. Entonces, hemos logrado mantener eso y eso le diría, ¿verdad? Que mantengan la calidad de sus productos, que la gente reconoce la calidad, ¿verdad? La mayoría de gente reconoce la calidad y no les molesta. Hemos también tenido que invertir mucho en no cargarle al cliente el delivery, ¿verdad? Sino que la gente está acostumbrada, bueno, el hamburguesero me lo trae, porque hay gente que $1 le pueden comprar delivery y no lo quiere pagar. Sí, claro. Entonces, eso le llama mucho la atención también. Entonces, tratar de mantener esa satisfacción hacia el cliente, no perder la calidad y brindar siempre un buen trato, un buen servicio al cliente. Hay algo que, cuando te preguntaba sobre el consejo, es porque hay mucha gente que agarra su emprendimiento como caja chica. Uh-huh. Entonces, todo el día, ay, necesito plata, uh-huh, y la saco de ahí. Uh-huh. Y después, bueno, necesito comprar materia, sí, prima o materiales y ya no, uh-huh, tengo. ¿Qué tan cuidadoso consideras que debemos ser con nuestras finanzas en el negocio? Es vital, ¿verdad? No se puede cargar todos los gastos personales o toda la diversión o toda al emprendimiento, porque definitivamente se va a realizar, ¿verdad? Entonces, debe tener bien claro cuánto es lo que realmente está produciendo el negocio, qué tanto puedes tomar de ahí y en qué momento hacerlo, ¿verdad? No puede un emprendimiento, se viene abajo rápidamente si creemos que de ahí vamos a sobrevivir al 100%, ¿verdad? Más bien es un trabajo que se debe de ir consolidando para que realmente, ¿verdad?, surta el efecto deseado. El primer año básicamente de seguir invirtiendo y seguir invirtiendo y seguir invirtiendo, ¿verdad? Pero ya luego vas viendo que se estabiliza y se va manteniendo por sí solo, y viene el momento en que te da cierto rebalse, pero después de que ha pasado por varias etapas. ¿Y cómo han logrado mantener los procesos? Porque igual forma, como ha sido algo que ustedes crearon su hamburguesa, ustedes hacen las recetas, pero de alguna forma hay que delegarle a otras personas que las, uh-huh, hagan así. ¿Cómo mantener el sabor y cómo mantener la calidad cuando ya estamos en la etapa en la que el emprendedor no es el que las hace, sino de pronto otras personas que nos colaboran en el negocio? Sí, en ese sentido tiene que ser como una persona muy cuidadosa, muy mística. Aquí, por ejemplo, a veces hacemos, y les digo yo, la vista le tiene que mandar un mensaje, ¿verdad? El gusto le tiene que mandar un mensaje, y todo tiene que estar conectado, y no dejar de probar su producto. Entonces, que pase cierto tiempo y dice, ya me aburrí de comer hamburguesa, o ya me aburrí de comer un hot dog, siempre tienes que estar pendiente de probar tu producto, ¿verdad? Claro. Y cada mezcla que se hace, nosotros hemos mantenido acá esa mística, nos han venido a ofrecer cantidad de proveedores, ¿verdad? De diferentes carnes, pan, quesos, de diferentes, y nosotros, si no cumple con el requisito de calidad, nosotros no lo tomamos, ¿verdad? Para nosotros no es prioridad el precio, para nosotros es prioridad la calidad. ¿Cómo podemos contactarlos? ¿Cómo podemos pedir en domicilio? Estamos en las diferentes aplicaciones y también tenemos nuestro delivery propio, ¿verdad? Pueden buscarnos como Luigi Burger en Facebook. Tenemos nuestro teléfono también, 2241-7666, a través del WhatsApp 7852-3728. Y pues para nosotros es un gusto, servimos nuestro producto con seguridad, servimos nuestro producto con calidad, con la seguridad de que la persona que lo prueba vuelve. ¿Se necesita alguna edad para emprender? Pienso que no, pienso que más es el que realmente alguien te motive. Yo tengo mucha experiencia como en preparar la logística, en tener la mística con las recetas y todo eso, pero no soy el clásico negociador, ajá, ¿verdad? Pero mi hija y mi hijo sí, entonces ellos como cubren esa parte, nos complementamos en ese sentido.
Sí se necesita una motivación. En el caso de nosotros fue mi hijo el que nos motivó, ¿verdad? Y no hay una edad realmente, pero sí la edad, seas joven, mayor, maduro, como sea, siempre tienes que mantener un grado de responsabilidad, porque eso siento yo que es lo que nos ha hecho llegar hasta este momento. El mantener la responsabilidad respecto al producto y respecto a la atención que se brinda al cliente. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Y ya saben, todos los que nos ven y los que nos van a ver después, aquí debajo del encabezado de nuestro episodio, les dejo los contactos para que se pidan una deliciosa hamburguesa a domicilio o se peguen una pasadita por el local. De verdad, son muy buenas. Y pues bueno, entonces ya saben, nos dejan algunas lecciones importantes para emprender: mucha responsabilidad, mucho cuidado con las finanzas y no descuiden la calidad de su producto. Así que suscríbete si te gustó nuestro comentario, déjanos tu like y no te olvides, sigue haciendo la diferencia.